ya se demolieron las escuelas con el terremoto. Se echaron a perder varias cosas, pues, tanto de la dirección, las aulas, baños, todo por completo. Entonces se hizo la demolición. Ahorita la escuela está en reconstrucción, se está construyendo. Nos prestaron ese espacio, o sea, hicimos un convenio, ¿no? Cuando nos dieron era limpio, o sea, los niños se empezaron a rayar todas las paredes, todo eso, y nosotros tenemos que entregar así. O sea, no nos están apoyando en este caso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pagar eso para el sostenimiento de la escuela también, porque si no, nos salimos adelante con eso. Las escuelas ahorita, pues el sismo que pasó el día 7 de septiembre, entonces aquí en ese lugar casi todas las escuelas se fue y se cuartió algunos y algunos también se embarató y algunos pues casi no podemos pues se cuartió, ¿no? Y hasta ahorita no tenemos mesabancos y ahorita estamos bajo un árbol y nosotros pusimos un lugar donde nosotros pusimos carrizo, todo, y ahí están estudiando los niños, pero como ahorita estamos en tiempo de agua, en tiempo de lluvia, pues el día cuando el tiempo cae, cuando va a haber lloviendo, pues todas las mesabancos están mojados, pues. Tenemos tres aulas de carrizo, otras cubiertas con lonas y unos techos con láminas. Tenemos ocho aulas provisionales, pero pues medianamente construidas. Entonces aquí por parte de esto se dio por parte del apoyo de los padres de familia de la escuela. En cuestión de las autoridades municipales, en cuestión de la SEP, pues prácticamente no hemos recibido ningún apoyo de relativo a las aulas provisionales. En época de lluvias nosotros subimos de inundación en esta parte, una. La otra, que todas las bancas, las mesas de los alumnos, de los maestros, se mojan y pues prácticamente de esa manera están estudiando los niños. Las condiciones con las que se dan las clases, pues es esa. Y pues nosotros como maestros o la plantilla docente, pues les están echando las ganas para realizar las actividades académicas. Estamos en el corredor de la agencia del barrio Espinal, y aparte de eso, pues con el apoyo de los comités nos apoyan a poner esta sombra, todo porque en las mañanas, bueno, ahorita creo que no se ve muy bien, ¿no? Pero llega el rayo del sol, entonces por lo mismo se pone esta sombra para que nos ayuden. Tenemos que estar pendiente acá, vigilar a los niños, como los niños a veces salen allá, a veces se puede caer, pasa algo, pues a veces nosotros nos tocamos hacer turno de cinco personas cada semana, pues mañana otro entra el otro. Nosotros nos tocamos el turno todo el día. Empezamos a las 7:30 para poner, sacar la silla, todo. Luego va a entrar los niños, la tercera, nos vamos a salir acá hasta las 6:00 de la mañana.
Pues ahorita estamos pidiéndole aquí al vecino que nos está ayudando con el agua para el baño. Y aquí es lo único que también nos hace falta, lo que es el baño. Para el comité de la maestra que no, ahora sí no tienen dónde ir al baño. Ya. Clara, ¿no? Que buscaran la manera de cómo poner algo aquí para el agua potable. Que la verdad no se ocupa bastante ahorita los niños desfinando de receso. Tienen que lavarse la mano, ir al baño. Que nos ayudaran todo eso. Que para el gobierno dicen que estamos bien. Dicen que tenemos las mejores escuelas. Dale. Ahorita te digo que hay una compañía que está trabajando, pero pues ni 20 no han llegado, apenas está, lo está sacando los escombros y ese, y ahorita ya llevamos casi un año, pues hoy se cumple un año y no han hecho nada la compañía. Está muy 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 suave, muy no sé qué problema tiene ellos, ¿no? Y algunos dicen que no hay dinero, pero pues nosotros no sabemos qué cantidad, pero ellos vienen para seis aulas de construcción y viene de otro seis reparación, pero nosotros hasta ahorita no tenemos contacto con ellos, pues en esos días vienen las lluvias, todo acá se va a mojar y no podemos hacer nada, porque también aquí arriba pusimos de lona y pusimos de lámina y algunos ya filtra, pues ya no se va a poder si sigue cayendo el agua. Ya tiene un año y no hay así avanzado nada. Y es lo que yo ahorita pues les pido, o le pido al gobierno, que por favor nos eche la mano, que nos haga aulas provisionales, aunque sea eso. Ya después pues que nos ayuden las aulas así, que para que se puede construir. Pero de aquí pues no hay nada de avance. Yo mi punto de vista lo estoy viendo. El tiempo de lluvia y todo eso, pues cuando si llega a llover, los niños dónde van a quedar, pues se suspenden las clases y los niños también van quedando y todo atrás y todo eso. O sea, no queremos hacer paros, no queremos hacer así para que el gobierno pues nos tome en cuenta. Nosotros queremos bien, pues limpio, que nos tome en cuenta, que hagan. Ahora lo estoy viendo en las noticias, todo dice el gobierno que ya hay escuelas buenas, que ya ha apoyado, que hay así apoyos. Pero aquí nosotros, de aquí, de este pueblo de San Mateo, nada, no hay. Las escuelas siguen igual.